la cultura faraónica ha sido una de las culturas más importantes que nos ha dejado en tecnologías, en todo sentido. Y una de ellas es la tecnología de la alquimia de los aromas, de los aceites esenciales. Ellos utilizaban los aceites esenciales para lo que es tratar todos los aspectos o conflictos de salud. Por ejemplo, los físicos, lo que normalmente nosotros vamos a un médico para cuando tenemos una fiebre, un resfrío, un catarro, en este caso el dengue. Nosotros nos fijamos los repelentes que nosotros compramos en la farmacia y vemos la composición. La mayoría de los repelentes de mosquitos tienen aceite esencial de citronela, o dice citronela, ¿no? Y la citronela es el cedrón. Si Cedrón. nosotros tenemos cedrón en nuestro jardín, agarramos unas cuantas hojitas, obviamente pedimos permiso a la planta que la vamos a utilizar, le vamos a arrancar, sacamos la planta y lo partimos. Podemos eso dejar en el dormitorio, podemos dejar en el baño y eso va a repeler a los Cedrón. mosquitos. Para hacernos un repelente, por ejemplo, natural de aceites esenciales, una forma básica y sencilla es de utilizar agua. Agua de sifón puede ser, que sea agua destilada, y podremos utilizar alcohol 84, 94%, 94 grados, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer en un frasco como este, les puedo mostrar. Claro. Tenemos un frasco como este de vidrio, y ustedes pueden ver aquí que tengo el agua, 3/4. No importa la cantidad, ya podemos utilizar 3/4 de agua y podemos utilizar lo que es el alcohol, ¿ya? Y para esto podemos utilizar varios aceites esenciales que son repelentes de mosquitos y de insectos. Por ejemplo, tenemos el de romero, ponemos el de lavanda, tenemos el de limón, tenemos el de eucalipto y tenemos el de pino. En este caso, podemos hacer un repelente de mosquitos e insectos con todos estos aceites esenciales, combinándolos acá. O simplemente podemos utilizar uno de estos, cualquiera. En este caso,